Bienvenidos a Signos de Esperanza. Yo soy Jerónimo Cunio. Yo, Micaela Marino. Como saben, en todos los programas de Signos de Esperanza, lo que intentamos es ser puentes, ser nexos entre instituciones, fundaciones, hogares y alguien que quiera colaborar. Alguien que tenga un poco de tiempo, un poco de ganas de colaborar, de ayudar con algo. Hoy nos acompaña Edith Iraola, de Casa Galilea, y nos comentará quiénes son, qué hacen y qué es lo que necesitan. Bueno, seguimos ahora con Edith Iraola, que nos va a contar un poco sobre Casa Galilea. Hola Edith, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo empezó Casa Galilea? ¿Quiénes son? Bueno, Casa Galilea, en realidad yo vengo de Asociación Amigos de Casa Galilea. Es una asociación civil que se conforma en el 2004. Pero empezamos a trabajar en el 2001, 2002, acá en el barrio La Cava. Sí, estamos ubicados en Bécar. Y nuestra, digamos, población que colaboramos y atendemos son de la Villa La Cava. Uh-huh. Nuestro objetivo de trabajo son todas actividades o proyectos que generan o que favorecen el desarrollo de las capacidades de las personas, sean niños, jóvenes o adultos. Y a la vez también nuestro objetivo es generar un tejido social, digamos, en la sociedad de San Isidro que pueda sostener, digamos, esta experiencia, ¿no? Claro. Difundirla y, bueno, generar gente que colabore en la sociedad de San Isidro. ¿Y quiénes conforman a la Casa Galilea? Bueno, tenemos una comisión directiva, que son todos vecinos de San Isidro, y también después tenemos varios programas, y cada programa tiene un equipo de trabajo, donde hay docentes, psicopedagogas, psicólogos, según el programa tiene su equipo de trabajo. Uh-huh. ¿Y qué es bien lo que hace Edith? Mira, tenemos programas, nosotros atendemos todas las edades, digamos, las etapas etarias, y empezamos. Tenemos un centro de estimulación temprana que atiende mamás embarazadas y bebés hasta los 3 años. Entonces van las mamás con sus bebés, o a los talleres, o a la atención personalizada. Uh-huh. La idea es fortalecer el vínculo de esa mamá con ese bebé, que lo ayude a crecer, que lo ayude a desarrollarse y que pueda, digamos, llevar adelante su familia, ¿no? Crecer también como mujer y como mamá. Después tenemos otro programa, que es de un programa educativo, que es Educación en Valores a través del Arte. Y van chicos de 6 a 16 años. Estos chicos van a distintos talleres de arte, ahora empezaron un taller de yoga, de plástica, de teatro, de murga, y además apoyo escolar, porque están en la escuela en la mañana y en la tarde vienen con nosotros. Tenemos un centro de atención psicológica. Tenemos un grupo de danzas que se llama El Candil, de danzas folclóricas. Un grupo de abuelas que se juntan a compartir su experiencia de vida. Abuelas grandes, porque en La Cava hay abuelas muy jóvenes. Estas son abuelas de 70 y largo, que han criado sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Y después, vamos haciendo distintas actividades, recibir las necesidades o demandas del barrio. Y tratar de encaminarlas, no sé, algún problema de documentación, algún problema de violencia familiar. Ajá. Claro, por lo que veo no hay ningún límite de edad ni... No, nosotros tratamos de que sea una atención integral. Si bien vienen, qué sé yo, los chicos de 6 a 16 años, para nosotros el nene representa una familia, porque también se trabaja mucho con las familias, se visita las casas. Tenemos gente que es del barrio, que hace de operador barrial, y es el que va al barrio, va y viene, digamos, para saber cómo está el barrio, cómo está esa familia, qué necesita. Y todas las actividades son abiertas y gratuitas, ¿no? Son todas gratuitas y algunas tienen, digamos, el grupo que empieza hacia principios de año es el que termina hacia diciembre. Claro. Después el centro de estimulación temprana no es abierto, o sea, mientras haya lugar se recibe. El centro de atención psicológica también, tenemos demanda, tenemos lista de espera. Y bueno, lo que queremos hacer es un seguimiento de cada situación, ¿no? De poder ayudar, acompañar a todo ese grupo familiar. Sí, nuestro objetivo es llegar a las familias que más lo necesitan o que están en un mayor riesgo, ¿no? Dentro del barrio. Uh-huh. Así que en eso trabajamos. ¿Y hay mucha gente viviendo hoy en día en La Cava? Y mira, La Cava, no sé los últimos resultados del censo, pero nosotros consideramos que hay alrededor de 13.000 personas.
conceptual lo que es la Cava, más los barrios que están cercanos, que es donde se mudó la gente de la Cava a partir del plan de urbanización. Contamos eso, ¿no? Porque es toda nuestra población, digamos, que atendemos. Ah, o sea que tienen bastante demanda, me imagino, ¿no? Sí, hacemos un... La verdad que hoy Casa de Galilea se transformó en un centro de referencia para el barrio. Y nuestra tarea como asociación civil también, o sea, cómo trabajamos con las escuelas, con el centro de salud. Entonces, fuimos generando redes de trabajo. Claro, y se conectan entre sí. Sí, demás. Por alguna situación que se necesite, por los chicos si están o como van en las escuelas en la mañana, para trabajar en conjunto, ¿no? Y trabajar con otras organizaciones. Y mantenerse al tanto de cómo va funcionando este grupo, digamos. Claro, sí, llamamos generalmente con los gabinetes, bueno, no son gabinetes, sino con las trabajadoras sociales o psicólogas, psicopedagogas de las escuelas, trabajamos en conjunto distintas situaciones. También con la municipalidad, con el área de niñez. Vamos trabajando y viendo de qué manera, digamos, apuntalar y proteger de alguna manera a ese nene, esa situación de ese nene, ¿no? Uh-huh. Que es la prioridad. Siempre para nosotros la prioridad son los chicos, pero para eso hay que fortalecer la familia, ¿no? Los vínculos con la mamá o con el referente adulto a cargo. Uh-huh. ¿Y cómo los reciben en general en el barrio a ustedes, cuando empezaron más que nada? Bueno, cuando empezamos hace ya 10 años, empezamos a generar, digamos, esta presencia presentándonos en todos lados, en ese momento en los comedores comunitarios que había, en las escuelas. Hoy tenemos como una fluidez, o sea, la gente viene sola y trae a su vecino, a su hermana, y bueno, esa es nuestra forma, digamos, de convocatoria hoy, ¿no? Digamos, no promocionamos, tenemos tantas vacantes, sino que se va dando, porque ya al estar en varios años, sí, la gente nos conoce y se acerca. Y la verdad que tenemos buena participación, aceptación de la gente. Imagino. Sí. Debe estar bueno. Quería preguntar, en general el tema de, no sé, la seguridad y eso, como el... Con en relación a la casa, no, o sea, nunca tuvimos ningún problema. Ni la gente que viene tampoco, o sea, nunca hubo un incidente ni nada, todo lo contrario, nosotros tenemos como una relación de ida y vuelta. Hay gente que es del barrio y que está trabajando en la casa, vamos al barrio, tenemos una presencia, creo que eso hizo que tengamos confianza, o sea, que la gente confía en nosotros y nosotros confiamos en la gente. O sea, entonces, no, nunca tuvimos ningún hecho, sino... Creo que es lo contrario, sino que la gente viene y te cuenta también situaciones de otros, pero no es para un control, sino para que nos acerquemos y que vayamos construyendo este vínculo de confianza. Claro, deben, también es una forma de cómo agradecer, pues claramente lo que hacen ustedes es muy importante dentro de la Cava, sí, ¿o no? Nosotros lo que buscamos es que cada uno pueda encontrar, digamos, en los proyectos un lugar donde se sienta persona, donde se sienta capaz de hacer algo, donde se sienta feliz, digamos, sí, ¿no? Algo que trabajamos mucho o que vemos, observamos, es que los chicos y las mamás y todos los que están en la casa sonríen. Entonces, una de nuestras promociones es la sonrisa de Galilea. Entonces, el nene o la mamá puede estar en una situación muy difícil, pero cuando llegan a la casa sonríen. Entonces eso hace que también después podamos mostrar en otros lugares de la sociedad de San Isidro que los chicos bailan, que los chicos pintan. Seguro. Entonces eso también ayuda a esta integración, ¿no? Que es uno de nuestros objetivos. Bárbaro. Bueno, entonces ahora damos un corte y después seguimos con Edith, que nos va a contar un poco más de Casa de Galilea. Para hacer una obra de arte, es necesario ante todo contar con un artista. Este es nuestro grupo de artistas. Para que ellos puedan expresarse, necesitan contar con los materiales necesarios. La obra necesita del artista y el artista de los materiales. Son necesarios también tiempo, espacio y concentración. Se necesita para trabajar un lugar adecuado
donde poder encontrarse con el sentir, el pensamiento y los deseos. El artista es ante todo una persona, y como persona usará la obra con diversos fines, porque cada persona es diferente. Cada cuerpo es diferente. Percibe la realidad a su manera. En el cuerpo están nuestros recuerdos lindos y feos, el mejor día de nuestras vidas, los accidentes que sufrimos, los lugares que amamos, los olores que recordamos. Todo esto vive y convive en nuestro cuerpo. Nos hace personas únicas y diferentes unos de otros. Estas obras de arte sobre el cuerpo nos van a ayudar a conocer mejor a estas personas, a saber qué llevan en sus cuerpos, quiénes son. Afraid of running the risk of freedom.
Do not stifle the generous impulses of the love that asks you to make your life a service to others. Bueno, seguimos acá con Edith. Edith, te hago una pregunta. ¿Cuál es bien tu cargo dentro de la casa? Bueno, yo estoy a cargo, soy la coordinadora de los proyectos, de los programas que tenemos en la asociación. Estoy en la asociación desde cuando no era asociación, entonces cuando empezamos desde el inicio, que éramos tres personas. En ese momento era junto con el padre Aníbal Filippini y con Alejo Fernández Moján empezamos este que se transformó en la Asociación Amigos de Casa de Galilea. Mi tarea es mantener el objetivo de la casa y la misión, que es el desarrollo de las capacidades. Y cada programa después tiene un coordinador pedagógico, que es el que lleva adelante, digamos, las líneas o de estimulación o las líneas educativas, el profesor de danza. O sea, cada uno tiene un coordinador que es en relación a la actividad que realiza. También un poco mi tarea es mantener el clima de trabajo, digamos, que sea, la verdad que nosotros, si bien la realidad es difícil y es dura y hay muchas historias, dentro de la casa es un clima muy lindo de trabajo, es un clima de mucho amor, muy alegre. Comentaba el tema de la sonrisa y es algo que, digamos, la gente que nos viene a visitar, nosotros recibimos visitas también de colegios, de universidades, que observan que en la casa la gente parece que está feliz o sonríe por lo menos, ¿no? Sí. Entonces, que puede olvidar su historia o de violencia o de necesidad, de enfermedad, que vive en su casa o de precariedad, ¿no? Porque viven en casas chicas, precarias, familias, no sé, de 10 hermanos, pero que cuando ingresan a la casa lo hacen con una sonrisa y disfrutan de lo que hacen. Entonces eso es parte de mantener este clima, ¿no? Eso también corresponde a lo que hago, o sea, de seguir difundiendo este objetivo que nos une, digamos, ¿no? Seguro. Es una forma de confortarte a vos tu trabajo. Sí, yo, o sea, creo que todos los que trabajamos ahí, trabajamos, digamos, porque estamos desde hace años desarrollando una tarea, también voluntarios que se acercan a colaborar en los equipos de trabajo. Uh-huh. Que disfrutan de eso, ¿no? Si bien vos podés decir, bueno, me voy cargado de acá, me voy con una historia de una mamá que está en una situación muy difícil, que bueno, no tiene o a veces ni siquiera dónde dormir esa noche, pero vos ves que con el paso del tiempo ves cambios en los chicos, ves cambios en las mamás, en familias enteras, que eso es lo que hace que te reconforte y que pienses que sí es posible. O sea, nuestro objetivo justamente es eso. Seguro. Que es posible hacerlo, ¿no? Entonces, puede costar, hay familias que pueden tener más tiempo en ese camino, en ese proceso, otras que van más rápido, pero que se puede, ¿no? Que es posible. O sea, vos ves chicos que los habías visto chiquitos, casi en situación de calle o de pasillo, porque dentro de la cava no hay calle, sino que hay pasillos. Y viven en los pasillos algunos. Que están más tiempo ahí que en su casa, por la situación de la casa, pero que hoy los ves que siguen, están en el colegio, que están por terminarlo, o que está trabajando, entonces, que es una buena persona. O sea, como si pensamos en resultados, podemos decir, bueno, el chico no nos dejó la escuela, no desertó. Pero como un resultado es que decimos, son buenas personas, son personas con valores, son personas que saben lo que es el esfuerzo, el compromiso, y eso es algo que nos enriquece. Sí, seguro, eso es lo que te da pilas a vos para seguir luchando todos los días. Sí. Los que estamos en la casa hablamos mucho de las situaciones, pero creemos que es posible, o sea, son más las cosas lindas después de todo lo malo que podemos ver que nos ayuda a seguir. Eso creo que es mal. Y esto también contagia a otros que van y que dan su trabajo, sus capacidades y están voluntariamente ayudándonos, no sé, psicopedagogas, psicólogas, y gente que va y nos ayuda a cuidar a los bebés mientras las mamás están en un taller, o sea,
mamás que mamás de cualquiera, como de cualquiera que va a ir a un taller de cocina. Entonces, a través del taller de cocina, las mamás pueden conversar, pueden hablar de sus problemas, pueden, al hablar de sus problemas, no es solamente para, bueno, descargarse, sino para poder buscar una alternativa y una solución. Seguro, y aprender de otros casos, de otras familias. Claro, sí, sí. Y también decir, bueno, si hay un taller de cocina, sirve también para el tema de la nutrición, cómo preparar las cosas con lo que tenés en casa. Claro. Bueno, es para mejorar ese vínculo dentro de la casa. Buenísimo. ¿Todos los que trabajan en la casa son voluntarios o...? No, tenemos gente que es rentada, porque necesitas un grupo, o sea, los docentes que van todos los días, psicólogos que tenemos que atienden todas las semanas, y tenemos voluntarios dentro de los programas, porque una persona que ofrece su tarea o su tiempo generalmente es una vez por semana o dos veces y tiene que estar dentro de un grupo que está estable, digamos, ¿no? Para que lo pueda acompañar. Y sí, tenemos como, en total, como 35 voluntarios. Sí. Y lo mismo de rentados y toda la comisión directiva, que son 13, también voluntarios. Y como última pregunta, ¿qué es bien lo que necesitan? Como necesidades, como atendemos a todas las edades, son todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Que es, o alimentos para la merienda, que tratamos de que sea reforzada por el tema de la nutrición, porque hay chicos que por ahí no cenan, o sea, almuerzan en la escuela y no cenan en la casa. Entonces, sí. Si van con una merienda reforzada, se van a la casa, es mejor, ¿no? Mejora su situación nutricional. Después, lo que es pañales, ropas de bebés, cuando es en tiempos de frío, lo que es ropa de abrigo. Pañales porque tenemos familias muy grandes, hay trillizos, mellizos y familias muy grandes. Entonces, todo lo que es calzados, también económicamente también, o sea, el que quiera puede hacer un aporte económico o mensual o de una vez cada tanto, que nos ayuda a nosotros para llevar adelante la casa. Hay una página, que la digo, son www.casadegalilea.org.ar. Dale. Y ahí pueden encontrar todos los datos de los programas, también cómo colaborar. Y también el que quiera acercarse, si es profesional o no, y quiere dar tiempo, claro. También. Entonces, nosotros estuvimos trabajando mucho ahora en la comunicación, cómo promocionarnos y difundirnos. Y también ahí tenemos gente que nos ayuda y colabora en eso. O sea que la parte humana también se necesita bastante. Sí, nosotros sirve. Todo lo que sí, en general, y también cada uno, bueno. Cuando llega a la casa dice, bueno, me veo más acá, más allá, o según el horario que pueda, que tenga disponible. Bueno. Bueno, entonces, Edith, muchas gracias por venir. Muchas Nos gracias pedimos por acá. Bueno, gracias por tu tiempo y por contarnos esto. Seguro que va a servir para que mucha gente se acerque a la casa y colabore de alguna manera. Bueno. Así ojalá les sirva esta difusión. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, estuvimos recién con Casa Galilea y con Edith Iraola, que nos contó sobre qué hacen y quiénes son. Nos pareció bueno recalcar un par de cosas sobre esta institución. Está bueno lo que nos dijo de que enfocan a la familia sobre todo. Todas las actividades que hacen es desde los 0 años hasta los abuelos. Creo que está bueno, primero, apuntar a todas las edades y segundo, a la familia, que hoy en día está tan deteriorada, ¿no? Sí, es increíble cómo uno aporta parte de su vida para ayudar a otro, para fomentar un crecimiento general. Sí, la verdad que sí. Y bueno, desde ya agradecemos a quienes puedan colaborar, ya sea de manera personal, ofreciéndose como voluntarios, o de manera económica, o con pañales o alimentos para una merienda más fortificada para los chicos. Sí, como siempre les decimos, aunque sea una hora, un ratito de su tiempo, hace un cambio para los chicos que necesitan un poco de cariño, un poco de presencia, de trabajo humano y para la institución, para que tenga gente que colabore y poder llegar a más gente y ayudar más todavía, ¿no? Sí, un mínimo aporte de cada uno puede cambiarle la vida a millones de personas. Sí, seguro. Así que, bueno, ¿nos despedimos? Sí, les agradecemos mucho su presencia y su tiempo. Sí, a Edith que vino. Y bueno, seguimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.